La següent pregunta és sobre la emissió de documentals a TV3 i la formula en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans la diputada senyora Sònia Sierra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consellera. Ya sé que esto que acabo de hacer ahora mismo, que es saludar en español en un pleno, es para usted, según sus propias palabras, triste, preocupante y segregador. Y también sabemos que para el señor Torra no es nada normal hablar español en Cataluña. Para ustedes no es normal hablar en la lengua materna de la mayoría de los catalanes, pero les parece lo más normal del mundo indignarse si alguien no le puede hablar en catalán a su tostadora. Y eso lo sabemos por un documental de TV3 que, lejos de ayudar a la defensa del catalán, lo único que ha conseguido ha sido ridiculizarla. Mire, como yo no creo que sea casualidad que hayan surgido a la vez el documental de las tostadoras, el informe de Plataforma per la Llengua y el resurgir del grupo Koiné, todos con el mismo mensaje, y es que el catalán está en peligro, mi pregunta es muy concreta. ¿Van a seguir implementando políticas de fundamentalismo cultural, sí o no? Per respondre té la paraula la senyora Meritxell Budó, consellera de la Presidència, quan vulgui. Gràcies, president. Molt bon dia, diputades, diputats. Diputada, permeti-me que li digui i li recordi que no és competència ni d'aquesta consellera ni tampoc del govern de la Generalitat decidir la programació dels mitjans públics de comunicació catalans. Per repreguntar té la paraula la diputada. La pregunta ha sido muy clara, no ha sido lo que usted ha contestado y se la reformulo. ¿Van a seguir implementando políticas de fundamentalismo cultural, sí o no? Y tomo ese concepto de la antropóloga Verena Stolke porque su campaña de supuesto peligro del catalán encaja perfectamente con su definición. Mire, mientras que la mayoría de los catalanes vivimos con naturalidad al nuestro bilingüismo, a vostès els molesta que puguem fer servir amb llibertat qualsevol de les nostres dues llengües. I això es veu molt clar al documental de TV3 quan diuen que en cas de conflicte els catalans sempre canviem de llengua. És a dir, que per a TV3 solo són catalanes de veritat aquells que tenen el català com a llengua habitual. Doncs mire, per a Ciudadanos tots som catalanes, independentment de la llengua que utilitzem. Y nosotros creemos que hay que defender el catalán, pero no con su fundamentalismo, porque ustedes se están convirtiendo en un problema para la defensa del catalán. Y luego está su obsesión con las lenguas que se hablan en los patios de los colegios y son incapaces de soportar que los niños hablen en su lengua materna a la hora del patio, porque odian la libertad, odian que nos podamos expresar libremente en la lengua que queramos. Y eso lo vemos claramente en sus ruedas de prensa. Le vuelvo a hacer la misma pregunta y añado otra. ¿Están dispuestos a cambiar sus políticas lingüísticas sectarias y de señalamiento? Gracias.